¡Feliz año! ¡Feliz año! Tenía... desde el año pasado que no lo veo. ¡Feliz año! Esta es una edición, la primera edición del año 2022, de Relatos de Don Tomás, con un servidor, Jonathan Estrada. Ah, muy contento de tener la oportunidad de hacer esta primera. La primera del 2022 y la número 24, el episodio número 24, si no me equivoco. Sí. Llevamos ya 23 entrevistas. Bueno, 22, porque la primera también del año pasado fue también entre nosotros dos. Entre nosotros, sí. Entonces llevamos ya 22 entrevistas a exgobernadores de Quintana Roo, expresidentes municipales de Playa, de Cancún, políticos, pues bueno, que tuvieron su gran auge y vienen muchos más todavía. Sí. Es una clase política en Quintana Roo muy amplia, muy vasta. Sí, un poquito diferente a las demás. La élite política de Quintana Roo es de naturaleza diferente al resto de las élites políticas de la península, ¿no? Sí, por supuesto. Yo recuerdo a algún colega periodista de Mérida, de Yucatán, pues, decían que ahí, por ejemplo, no estaban acostumbrados a, como se le dice en el argot periodístico, a golpear a los políticos, que la forma de hacer periodismo era diferente, era distinta, ¿no? A como ellos veían en Quintana Roo la forma muy agresiva de dar la nota y de hablar de los políticos, ¿no? Como que están más conservados, son más conservadores, ¿no? Como desde luego, Manuel. La diferencia, y que cambia todos los patrones en todos los aspectos de la vida, es de que Yucatán y Campeche los domina una oligarquía. Y en Quintana Roo lo que hay es una burguesía gerencial mucho más abierta que las oligarquías peninsulares, ¿no? ¿Cómo podríamos definir eso para que lo entiendan las nuevas generaciones? Así como lo dijo usted, pero un poquito más explícito. A ver, ¿qué significa Quintana Roo? Quintana Roo es el extremo oriente de la península en donde se refugiaron los mayas después de tener vencida a la oligarquía en Mérida. Vencieron a la oligarquía y eso hizo que la oligarquía pida su regreso a la Federación Mexicana, porque ya se habían ido, pero cuando los vencieron los mayas, tuvo que venir el ejército mexicano y eso hizo que los mayas se replegaran hacia el oriente. Este territorio quedó entonces en un proceso un poco complejo porque con el paso del tiempo lo convirtieron en cárcel, lo convirtieron en zona de exclusión. Como un tipo Guantánamo, pero sí, a la antigua. A la antigua. Y yo recuerdo la entrevista que le hicimos al diputado constituyente Mario Bernardo Ramírez Canul, notario también ahora, ¿no? Él hablaba precisamente en ese entonces, cuando lo entrevistamos en su casa, él hablaba de cómo Quintana Roo había pasado por muchas dificultades para poder constituirse. E incluso mencionó cómo en algún momento Quintana Roo lo dividieron en dos, y una mitad, que era la de la zona norte, perteneció a Yucatán, y la otra mitad a Campeche. Sí. Y producto de este juego de poder de liberación por parte de los mayas, que hizo que se refugiaran acá y que cimbró y que definió los patrones para el futuro. Entonces somos una zona guerrera, somos una zona que rompe esquema, ¿sí? ¿Por qué si eso es nuestra realidad en Quintana Roo? ¿Por qué el sur está tan apagado y no logra gobernarnos? Creo que les faltó entusiasmo porque se sintieron seguros siendo la capital y teniendo la sede de los poderes allá. En las actuales condiciones, pues ellos pasan un momento difícil, pero yo creo que, para decirlo, ahí está una parte muy importante de la clase política quintanarroense.
hay que buscar mecanismos de participación de todos ellos. Me parece que no nos podemos dar el lujo de dejarlos allá y que se agoten con el tiempo. Es como en la guerra. Si me agarras al piloto con el avión, te regalo el avión, nada más vuélveme el piloto, porque cuesta mucho trabajo formarlos. Formarlos, ¿no? Eso es lo más complicado, y así es, así en política se traduce también. Sí. De todas las entrevistas que tuvimos en el 2021, don Tomás, ¿cuál fue, a su parecer, una de las más trascendentes por el mensaje o por la historia contada a las nuevas generaciones? A ver, yo por la... Más le estoy hablando con mucha emoción, ¿no? Me parece que la entrevista a don Jesús Martínez Ross fue una pregunta en donde don Chucho se mostró directo, dijo lo que tenía que decir sintéticamente, que el que lo haya entendido, lo entendió, y el que no, pues no. Porque hablaba más entre líneas, ¿eh? Sí, y otro sin duda es el doctor Borges. Don Jesús Martínez Ross fue el primer gobernador de Quintana Roo electo, y el doctor Miguel Borges Martín, el tercer gobernador electo. Y también en su casa, en un ambiente muy relajado, nosotros tuvimos el honor de ver a un exgobernador abierto, explicando, diciendo, sin justificar en lo personal nada. Me parece que bueno, me gustó la entrevista. Pero todos, muy estadista, todos, ¿no? Muy estadista. Todos han tenido una aportación. Porque es que, ¿qué significa los relatos de don Tomás? Es cierto que es un trabajo periodístico, pero más que eso, es el registro, claro, de los testimonios de cada miembro de la clase política. Lo que diga se va contado a quedar contado por ellos mismos. Sí. Que si te creo o no te creo es otra cosa, pero tú tienes el derecho político y periodísticamente de contar tu historia como tú creas que fue. Y creo que ese entonces puede constituir con el tiempo un instrumento para que cientistas sociales puedan desmenuzar todo lo que dijeron entre líneas. Sí, claro. Sí. Por ejemplo, la entrevista con don Pedro Joaquín. Como no, en Cozumel. Y la entrevista con Salvador Ramos, que también... Ah, sí. Ahí hay que... Pueden escarbar todo lo que quieran. Porque se dijeron muchas cosas que los políticos son así. Van tirando perlitas acá, allá, ¿no? No te dan todo. Algo peculiar también es que la mayoría, la gran mayoría se abrió, o sea, con todo su verdad, pero se abrió al programa, se abrió al público, se abrió a los cuestionamientos, y regularmente el político tiende a guardarse o a simular. Sí, yo sí creo que obedecieron a dos cosas. Uno, a la madurez que ha alcanzado la élite política. Ya no son los muchachos que empezaron en el 74, ya, claro. Hoy son gente madura, gente que puede darse el lujo de abrirse, de tolerar, ¿no? Sí, sí, como no. Y desde luego, los nuevos tiempos son fundamentales. Ya no es el patrón de comportamiento priista, en donde todo estaba encriptado según lo dictaba el gobernador en turno, ¿no? Sí. Nadie se podía salir de esa tesitura porque terminaba su carrera política. Hoy no, todos pueden decir o no decir. Finalmente es el auditorio el que decide en primera instancia, y cuando se haga una revisión por cientistas sociales, será la ciencia la que nos diga qué estuvo detrás. Claro, de gobernadores de Quintana Roo ya pasamos casi por todos. Falta entrevistar, obviamente, a don Mario Villanueva Madrid, que ya nos dijo que sí nos va a dar. A lo mejor es la primera del año, ¿no? Probablemente el próximo sábado se haga. Qué bueno. De verdad, yo estoy muy contento de que el ingeniero nos permita entrevistarlo en estas charlas.
Porque del ingeniero se puede hablar bien o se puede hablar mal, pero nunca se debe dejar de hablar. No, ¿no? Claro, no, es el parteaguas, a mi juicio, sí. Y lo he dicho varias veces, es el parteaguas del régimen político en Quintana Roo, cómo sí. Se ejercía el poder cuando entra Mario Villanueva al gobierno estatal, cambió todo, cambiaron las formas, cambió el fondo, él era muy dado a los simbolismos, sí. Y todo eso lo tiene que saber el auditorio, todo eso lo tiene que saber la gente, sí. Y creo que va a ser muy interesante la entrevista. Otro que pues todavía no sabemos si algún día nos pueda dar la oportunidad de entrevistar otra vez, sería Roberto Borges Angulo, que ahorita pues obviamente no se puede porque está en prisión todavía. Claro. Pero yo creo que lo vamos a conseguir tarde. Yo creo que sí, yo creo que también tiene cosas para decir, ¿no? Ah, no, todos tienen mucho todos, que decir. Todos. Y el actual gobernador, Carlos Joaquín González, también. Claro, él es el que cierra la puerta de este proyecto porque finalmente es hasta acá. Sí. ¿No? Lo que venga después no lo sabemos, pues, pero hasta acá. Finalmente. Y fíjense que uno de los que yo pensé que iba a ser más difíciles de entrevistar, y que fue realmente, no, tal vez la palabra fácil no sea la indicada, pero fue muy, muy afable y muy factible, fue don Pedro Joaquín Caldwell, precisamente, el segundo gobernador constitucional de Quintana Roo. Y con quien yo pensé que en determinado momento iba a ser muy fácil, era con Félix González Canto. Y fue el que me costó más trabajo, nos costó más trabajo sí, que los días de la entrevista, ¿no? Sí. ¿Se acuerda usted de esa entrevista? Sí, cómo no. No, desde luego. Una entrevista en donde lanzó mensajes, ¿sí?, subliminales. Entre líneas muy... Entre líneas. Muy agudos. Sí. Y desde luego, hablar con Pedro Joaquín es un agasajo, es una persona muy, muy preparada, muy educada. Sabe hablar de frente. Entonces, pues eso es muy interesante, ¿no? Sí, por supuesto. Y luego la visita que le hicimos a Pepe Iraviena en Puebla. ¿Qué tal el viajecito? Transformado, no, yo, de verdad, un Pepe simpático, simpático. Pepe Iraviena fue presidente municipal de Benito Juárez, de donde está Cancún. Un gran anfitrión y capaz de hablar de todo desde diferentes ópticas, ¿no? Sí, así es. Muy agradable esa entrevista. ¿Y qué decir de Patricia Sánchez Carrillo, la exdiputada federal panista que compitió también para la presidencia municipal? Creo que fue contra Magaly Achaches, ¿no? No, contra Magaly fue esta señora, no recuerdo cómo se llama, de la Coparmex, no recuerdo su nombre. No, ella Mercedes Hernández, exactamente. Pero Patricia, no me acuerdo en qué época compitió, fue regidora, ha sido diputada local también. Sí. Ella, Patricia, es resultado de la reforma electoral del 96, que se dio en el segundo trienio del ingeniero Villanueva. Que usted hizo, por cierto. Sí, sí. Como diputado local. Como diputado local. Una reforma muy interesante porque Quintana Roo fue el primer, si no me equivoco, el primer estado en sacar las plurinominales, ¿no? Sí. Ese fue, de hecho, o es el referente histórico, ¿no?, de esa reforma. No, es en donde se limitó la sobrerepresentación que traía el PRI, sí, a través de las pluris, sí. Y todo esto, desde luego, participaron gente... como Julio Lara, por el PRD, Lara, que también lo pero también también participó en esa reforma Uquip Espadas, que hoy es consejero nacional del Instituto Nacional Electoral, yucateco él, brillante chico. Claro. Él fue el que diseñó la fórmula para evitar la sobrerepresentación, y entonces esa sobrerepresentación reducida que tuvo el PRI se reflejó en el crecimiento del PAN. No, la izquierda no creció en ese juego.
más. Sí, sí, sin duda. Y ahí aparece Patricia Sánchez Carrillo. Ahí es donde aparece ella. Sí. Muy, muy interesante. Yo de Patty es una persona de por la que guardo mucho afecto porque somos de la misma generación, venimos de la misma universidad, ¿no? Pues es, y además, pues hizo carrera política en Quintana Roo. Claro. Algunas que ya no pudimos hacer, por ejemplo, que fue además el primer tema que tocamos, el de Magalía Chach Solís, expresidenta municipal de Benito Juárez, que ya para entonces ya estaba ya muy delicada de salud. Pero sí, hicimos una buena relatoria sobre su historia y su vida, ¿no? Su historia y su vida política. Sí, sí, yo creo que para mí tiene un alto valor poder hablar de Magali, porque representó, personalizó el juego dual que tenían que jugar los cuadros políticos del PRI en el norte, entre avanzar hacia el proceso de representación democrática y mantener la figura de partido casi único, ¿no? Sí, partido, sí, claro. Estado. Era, en sus acciones se veía, o sea, a veces bateaban con la derecha, bateaban con la izquierda, era difícil para ellos porque finalmente estaban en un entorno social que se estaba abriendo pasos muy rápido y políticamente estaba surgiendo otro entorno. Sí, sí, por supuesto. Y ella también fue el parteaguas de los regímenes políticos en Benito Juárez, en Cancún, porque fue la primer mujer que llega a gobernar Cancún, que además es extraída de las clases populares. Sí, sí, no viene de las élites. No viene de las élites. Sí. A pesar de que pertenecía a la élite política de alguna manera, no era de la élite o de la oligarquía económica. Claro. Hoy si la vieran así, dirían, esa la puso Morena, sí, pero no era la de Morena todavía. No existía, claro. No, desde luego, pero Mercedes, Elba Capuchino y desde luego Magali inauguran la entrada de las mujeres al ejercicio del poder político. Muy bien, sí. Creo que nos adelantamos a muchos estados, a muchas regiones del estado. Nos los permitía nuestra consideración de, claro, de estar creciendo muy rápido y ser exitosos socialmente en muchas cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Y la entrevista, volviendo al tema de Julio César Lara, que fue dirigente del PRD creo que dos veces, sí, en Quintana Roo, también fue regidor con Rafael Lara y Lara, cuando Rafael Aguilar fue presidente municipal en 1996, y fue diputado local, sí, también. Él pues habla de cómo se comportaba la izquierda del PRD en aquel entonces, ¿no? Y, sí, y dio datos duros de cómo pues tenían que luchar contra un priismo que veían muy difícil llegar, pero sobre todo se contó la anécdota del guacho, sí, no del guacho, de Pacho. De Pacho. Era un mundo de contradicciones. Por un lado, tenías a un régimen como partido de Estado que se resistía a cambiar, lo cual es entendible, ¿no? Claro. Pero también estabas en un entorno opositor muy inconsistente y con poco ejercicio del poder y con menos cohesión. Y luego en tu entorno más íntimo estabas en un partido que más parecía un manicomio que un partido. Entonces, jugar a ser dirigente del PRD en ese entonces implicaba un ejercicio de malabarismo político muy interesante, ¿no? Sí, por supuesto. Porque o te fastidiaba el gobernador en turno que no es de tu partido, o te fastidiaban tus aliados, o te fastidiaban en tu partido. Ah, era una locura, sí. Sí, y las negociaciones que se dieron en aquel entonces para que la oposición vaya accediendo al poder, también surgieron, volviendo al tema de Mario Villanueva, también surgieron en tiempos de Mario. Sí. En tiempos de Mario fue cuando por primera vez un candidato de la oposición priista gana una diputación local, Antonio Rico Lomelí. Sí.
¿te acordarás? El panista. Sí. Por primera vez. Y también, obviamente, entran plurinominales haciendo un parteaguas en la representación. Sí. Finalmente, ahora que veo el nivel de representatividad que trae el PAN, dices, pues que no aprendieron. No aprendieron. No aprendieron. ¿No? No aprendieron. Y mira que... Y mira que tenían gente tan valiosa como Rico Lomelí, como Patricia Sánchez Carrillo, o sea, dices... Bueno, es que entró este régimen en 2016, gana obviamente un político que no era eminentemente panista, gana con esta alianza PAN-PRD, me refiero al gobernador Carlos Joaquín González, pero de alguna forma entran con el mismo poder, en el poder legislativo, una facción del PAN que no es exactamente pura panista, o sea, es decir, Eduardo Martínez Arcila no nació en el PAN, él fue priista. Él toma el poder y fortalece una facción del PAN y hace un lado, relega pues a los panistas puros, como se utiliza en el argot de la izquierda, ¿no? El llamarles puros, ¿no? Y en esa manera de hacer a un lado a los puros panistas, se va Patricia Sánchez Carrillo también. Sí. La hacen a un lado. Sí. Y por supuesto que el panismo entra en una nueva generación que lo único que hacen al parecer es enriquecerse. Y pierden, de ser política. Y pierden otro cuadro también muy valioso, Sergio Bolio. Sergio Bolio, claro. Sergio Bolio, que apuntaba para ir mucho más allá de donde ya lo habían puesto. O sea, entonces, Rico Lomelí, Patricia Sánchez Carrillo, Sergio Bolio y otros tantos que ahorita no me acuerdo. Pero, sin duda, las clases medias y clases medias altas de Cancún arroparon al PAN, lo arroparon bien, le aportaron gente para su formación. Y el PAN no tuvo la capacidad de mantenerlos, arroparlos e impulsarlos. Es que además ellos pudieron haber obtenido el estado desde que Fox ganó la presidencia de la República en el año 2000. Y no lo hicieron. No. No aprovecharon la coyuntura. Han tenido presidencias municipales. Sí. Y no han hecho nada, las han perdido posteriormente en la siguiente elección. Ojalá que no sea un karma y que le pase lo mismo a Morena, ¿no? Pues le puede pasar. Yo creo que le va a pasar porque los candidatos o los que ganan las elecciones no son de Morena, son del Partido Verde. Sí. Y quien se está empoderando en Quintana Roo es el Partido Verde. Sí. Con mucha fuerza, con mucho vigor. Sí. Y con una estrategia, una ingeniería electoral. Sí. Que... cuando hablemos de los verdes tenemos que cambiar los conceptos, porque hablamos de ejercicio del poder y hablamos de, cuando hablamos de los políticos, cuando hablamos de los verdes estamos hablando de empresarios que hacen ingeniería electoral. Ese es otro rollo, ¿no? Sí, como no, y que se les ha perdonado muchísimo. Yo no sé hasta qué grado llega la... Bueno, sí, hasta que yo me refiero, no sé cómo le hacen para hacer los pactos como los han estado haciendo desde hace mucho tiempo. Porque recordarás en una elección, si no me equivoco, federal, el Partido Verde, en pleno proceso electoral, mejor dicho, en plena veda electoral, ya para los tres días últimos de la elección, antes de la elección, se comprobó que compró artistas y famosos youtubers y de todo para que subieran a redes sociales el apoyo a los candidatos del Partido Verde. Sí. Se comprobó y no les hicieron más que una multa. ¿Por qué? Porque es una red de cabilderos profesionales muy, muy sólida. Sí, no son cualquier cosa. No. Son capaces de jugar cabildeando arriba, medio y abajo. O sea, en eso sí hay que reconocerles esa habilidad, porque electoralmente tienen poco voto, ¿no? Sí. Y nos va a gobernar por segunda ocasión Benito Juárez. Sí. O sea, la primera fue directa con Chacho. Sí.
y ahora la segunda por la vía, al momento de quemar a Lezama, deja la presidencia municipal, que ya no debe tardar en dejarla, para ser candidata a gobernadora, sube a Ana Patti Peralta, que ella, pues, obviamente, es del Partido Verde. Se me antoja pensar y decir que el Partido Verde es finalmente el resultado de la incapacidad del PAN de consolidar una clase política de color azul muy fuerte en el norte de Quintana Roo. Sí, cómo no. Su fracaso hizo que entrara a principios de los años de los años 2000 el Verde para cubrir ese vacío de poder que había dejado el PAN. Sí, ¿no? Efectivamente. Y me están, ahorita contesté un mensaje porque me acordé que me mandaron un dato. Me están diciendo, Ana Patti Peralta, la que va a ser nuestra próxima presidenta municipal, aquí en Cancún, ella, cuando subió a la curul en la Diputación Federal en la legislatura pasada, ella se pasó a la bancada de Morena. O sea, ella, en forma, aunque viene del Verde, se pintó de guinda. Entonces, al dejar Mara la presidencia municipal para ser candidata a gobernadora, sube a Ana Patti Peralta, pero no como una cuota del Verde, sino como una cuota de Morena. Qué chistoso, ¿no? Eso es ingeniería electoral. Sí. Pero bueno, volvamos. Eso es jugar en el tablero, ¿no? Es jugar en el tablero, por supuesto. Y con una capacidad muy buena, impresionante. Oiga, de todas las entrevistas que hicimos en el 2021, ¿cuál fue la que usted sintió como que nos faltó algo? ¿Nos faltó preguntarle algo? ¿Nos faltó ponerle más empuje? ¿Recuerda alguna que se haya quedado con una sin sabor de boca? Con Ludivina. Ludivina, ¿verdad? Ludivina no nos pudo haber dicho más. Se cuidó mucho. Sí. Un poco de veces uno viene prejuiciado, ¿no? Sí. No, pues está aquí con Jonathan y conmigo, pues. No, pues es la amiga, que no. Claro, claro. Es amiga, pero sí, yo coincido con usted. Creo que nos pudo haber dicho más, le pudo haber dicho más a nuestro auditorio. Pudo haber dejado una huella más profunda en su testimonio. Casi dejó, listo. Casi. Va a pasar esto. Nada más que le faltó. ¿Sí? Sí. Como aquel que, una alegoría que dice una amiga, te entierran el cuchillo, pero hay que darle la vuelta para que asegures, ¿no? Sí. Algo sí. Así. Y también creo... Yo creo que también, perdón que me interrumpa, yo creo que también a quien no se atrevió a hablar bien, o sea, es decir, no se atrevió a ser muy, muy franco y directo, fue Hendrix, ¿no? El exgobernador Joaquín Hendrix sí. Díaz. También le faltó. Sí. Le faltó, creo que pudo haber dicho más. De hecho, dijo más fuera del aire. Sí, claro. Claro, fuera del aire no hay bronca. No, pero también entiendo de que la gente piensa, bueno, voy a derrapar, voy a decir, no sé. El chiste es que este formato es para que digas lo que creas. Claro. Y Carlos Cardín Pérez también lo tuvimos que empujar ahí para que hablara, porque también no quería decir nada. Claro. Pero si hoy entrevistáramos a Carlos, seguramente diría mucho más, ¿no? Sí, esa es la otra pregunta que le iba a hacer. ¿A quién usted de todos los que entrevistamos el año pasado le gustaría, o a quiénes les gustaría que volviéramos a entrevistar? Que valga la pena decir, así como ahorita, ¿no? Creo que hoy, o en este año él hablaría más, ¿no? O diría más cosas para nuestro auditorio. Sin duda, estoy seguro, porque la narrativa ha cambiado en él, Carlos Cardín Pérez. Ahora siéntate que estás hablando ya otra cosa. Lo vamos a invitar. Vamos a ver, invitar. ¿Quién más? Seguramente Julio César Lara. También, ¿verdad? Que viene con el bagaje de todo el sexenio y sí. Su visión. Y lo que siempre... tiene algo que decir, porque te lo dice en tu cara, es Ana Rosa Valencia, ¿no? Sí, también. Y además muy... Quien yo creo que también diría más cosas, porque siento que sí habló, sí dijo cosas muy interesantes, evidenció cosas sustanciales, pero creo que diría más, es Félix González. Uh-huh.
e incluso hasta el propio Salvador Ramos. Sí, hablar solo de uno o de otro, no. Ambos tiraron. Sí, buscapiés, como busca se dice en la región. Buscapiés, mensajes, lo que lo entienda lo entendió. Pero creo que pues, finalmente en el caso de Félix, pues es un político vigente. Y en el caso de Salvador Ramos, pues es un político respetable. Sí. Cuesta trabajo entrevistarlo. Pero, sí, claro. Pero tiene mucha información. Sí. Mañana tenemos a la güera Beristain. A Luz María Beristain. Que la acaban de hacer una cirugía, pero me dijo que sí venía mañana. ¿Ah, sí? Sí, va a ser ella nuestro primer programa de relatos de Don Tomás con invitado, ¿no? Este es el primero sin invitado, este va a ser el primero con invitado. Tiene mucho que decir la güera. Sí, porque mucho de lo que se habla pues es de oídas. O sea, no, a ver, dilo, que quede el testimonio. Y a ver si se atreve. Yo creo que sí. Yo conozco a la güera Beristain, es valiente, se atiende. Sí. Ojalá que aporte, porque eso es aportarle a las nuevas generaciones. Sí, cómo no. No cometan los errores que cometí, es inútil irse por ese lado, ¿no? Sí, cómo no. Creo que esa es finalmente la idea ahora en este año, que los políticos vengan y digan, voy a dejar marcado por dónde creo que deben de ir los nuevos, porque mi experiencia me dice que cuando se cometen este error, el camino está acá. Sí, hay varios que sin duda hemos buscado, hay que decirle al auditorio, y que no nos han dado la pauta para poder hacer el programa con ellos. Esperemos que este año sí nos lo permita. En la lista está, por ejemplo, doña Adi Joaquín Caldwell, sí, que aunque su carrera política no es así muy amplia, ella estuvo en un momento sustancial y crucial de la historia política de Quintana Roo. Sí. Y creo que puede contar cosas que le pueden servir a las nuevas generaciones. Sí. Doña Adi, sin duda, es una de las que hace falta entrevistar. Alguien que puede aportar de más perspectiva, más visión de futuro, es desde luego Polanco. Jorge Polanco, sí, cómo no. Porque él tiene una visión muy, muy sólida del futuro, tiene una visión política hacia adelante, mira poco hacia atrás. Y yo fíjate que yo creo que valdría la pena también entrevistar, aunque es de las nuevas generaciones y todo, y aunque no tenga una trayectoria política muy sustancial también, pero me refiero como alguien que puede narrar algún referente histórico de un tiempo también que considero que fue un parteaguas en la política de Quintana Roo, y joven además, Paul Carrillo. Paul Carrillo no tendrá quizás mucho que decir del pasado de Quintana Roo, pero sí del presente reciente, ¿no? El pasado reciente, el presente, porque esa época en la que él fue presidente municipal, sucedieron muchas cosas. ¡Oh, bastantes! Muchas. Y el que no nos ha querido también dar la entrevista, los que no nos han querido dar la entrevista y que también estamos pidiéndoles ahí que nos lo permitan, es a los Ricalde, a Julián y a Alicia. Sí. Que creo que, no sé si la Alicia o Julián, pero yo considero que Alicia, que tiene más trayectoria, tiene mucho que contar. Y también el PRD cambió a partir de Julián Ricalde. Total. Cambió. Sí. Es realmente, el PRD era uno antes de Julián Ricalde y se convirtió en otro después de la presidencia municipal de Julián Ricalde. Pero fue un líder que mantuvo una presencia dentro del PRD bastante fuerte. Y la tiene todavía la pero tiene. Bueno, ya el PRD ya no es lo que era antes. A eso me refiero. Sí. Y valdría la pena, ojalá y nos acepte la entrevista. No, yo creo que sí. Tiene muchas cosas que decir y que aportar. Y pues, un poco porque todos tenemos derecho a decodificar lo que tenemos, ¿no? Sí, como yo creí que esto había sido así. Y cuando
platicas con el actor, algo te movió, ¿no? Sí, cómo no. Es el caso, por ejemplo, platicar con Salvador Ramos. Sí. Te dice muchas cosas, pero hay alguna cosita por allá que hizo ¡tac! Así es. ¡Ah! Muy interesante también la del Quino, ¿no? La de Joaquín González Castro. Ahí en su casa. Ahí que también nos recibió y comimos queso relleno. Sí. Todos, la verdad, nos han dado un trato amable, digno. Claro. En mayor o menor medida se han abierto. Yo entiendo de que todos esperan el formato del golpeteo nada más y pues, espérate, no es eso. No, para nada. Sí te puedo cuestionar, pues, pero... Pero no es el objetivo. No es el objetivo. El objetivo es aportarle a las nuevas generaciones todo lo que ellos puedan decir y que nosotros podamos hacer que digan también, ¿no? Porque a veces necesitas un empujoncito para poder expresar lo que consideras que a lo mejor públicamente podría dañarte, pero que no se trata de hacer mella, sino se trata de aportarle. Sí. Porque hasta un error sirve como referente a los jóvenes para no cometerlo. Yeah. Y en el ejercicio del poder se cometen muchos errores. Vamos a esperar a ver que salga este proceso electoral. Sí. Y sería bueno entrevistar a los dirigentes partidarios para que nos comenten su versión de las alianzas políticas. Me parece inteligente y muy, muy certera su propuesta, los demás. Sí, después, ahorita no, porque está vigente los acuerdos, ¿no? Así es, así es. No, espérate, sí, terminamos. Después del 5 de junio. Después del 5 de junio, a ver, coméntanos cómo se hacen las alianzas, cómo están las contradicciones, cómo se dan los seguimientos. Así es. Sí. ¿Cómo se sufre o se goza el juego? Yo quiero aprovechar esta primera edición del 2022 para agradecerle a todo nuestro auditorio, que nos ha seguido, que nos ha dado like, que nos ha permitido estar. Empezamos con un nuevo formato. Todos los que estamos haciendo en la fanpage de Cancún Channel es en vivo. Y así vamos a hacer todos los programas de Don Tomás en vivo desde Cancún Channel. Y de ahí lo extraemos, lo editamos, le damos forma y lo distribuimos en las demás redes sociales y plataformas digitales que tenemos en Grupo Contrapunto. Pero vamos a dejar el antecedente directo en vivo. Así lo vamos a hacer a partir de ahora. Yo creo que estoy muy contento, le agradezco mucho, don Tomás, que me permita hacer este programa con usted. Es un hombre respetado, admirado. Y pues no solo por mí, sino yo me he dado cuenta que todo el mundo, cuando digo relatos de don Tomás, sí, como salúdame a don Tomás, tiene muchos años que no lo veo, y cómo lo recibo. Sí, la verdad la gente es muy agradable cuando tú logras eso. No, pues agradézcale a su público, pues sí, y despida el programa, por favor. Desde luego, agradecerle a todo el auditorio el que nos sigan, que nos lleven, sí, y desearles lo mejor para este 2022. Estamos pasando momentos un poco difíciles con la pandemia, con la variante Omicron, pero parece que ya aprendimos a nadar en aguas turbulentas. Entonces hay que seguir nadando y no cansarse. Un abrazo a todas y a todos. Un abrazo fraterno. Nos vemos pronto. Y recuerden, relato de don Tomás. Mañana vamos a tener a Luz María Bernstein, seguramente a las 4 de la tarde. Aquí. Hasta pronto.